Sì. He pasado el sonido a manual, pero sigue igual de alto. Y ayer, cuando salía el danza, antes a las 7:30 de mi casa, más o menos, y tenía un poquito más, y hacía calor ayer. O sea, que eso nunca lo antes subía a la plaza, pero con fresquito. Thank you.
me he puesto golpe, no. Pero vamos. Thank you.
Sí. Sí. Su barrio, en vuestro barrio. Mucho ánimo a los que continuáis hoy en el proyecto.
talento, habéis tenido buenos maestros, pero también el listón muy alto. Por todo esto y mucho más, hoy habéis merecido este reconocimiento del comercio orcense y sobre todo de vuestros queridos vecinos. Invito al escenario a los miembros de la Corporación Municipal, a los compañeros de la Junta de Comercio y Servicios de Huesca y, por supuesto, a los homenajeados y sus allegados este San Lorenzo 2024. Macu y Toño, Toño y Macu. Pasando bien. Tenemos por aquí también a los danzantes danzando y vamos a dar el homenaje a nuestros queridos comerciantes del encanto del barrio. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Viva Huesca! ¡Y viva San Lorenzo! Y todos juntos tenemos que recordar y homenajear a comerciantes que han dejado huella, que los tenemos aquí, Macu y Toño, Toño y Macu. El encanto del barrio, toda una vida tenderos, atendiendo, escuchando, desviviéndose por sus clientes, que los tenemos aquí a todos, que presumían de ser también sus amigos. Después de muchos años donde se empaparon del oficio, su vocación un día, Macu y Toño, Toño y Macu, que uno sin el otro no pueden estar, emprendieron un proyecto nuevo, que fue el encanto del barrio. Sois el encanto del barrio, les decían, y así os tenéis que llamar. Y les hicieron caso, porque tenían razón. Han sido referente en el barrio del Perpetuo Socorro, siempre proponiendo, dinamizando y movilizando. Su tienda está aprendiendo a vivir ahora sin ellos, pero para ellos ha llegado el momento de mirar hacia atrás y ver todo lo que han logrado. La fiesta del tomate rosa fue una iniciativa suya. Montaron de la nada un evento que pasó a formar parte del Prelaurentis Ostense. En la asociación Macu siempre ha sido activa, contagiadora de su emoción. Toda su trayectoria ha estado llena de trabajo y buen hacer, pero esos 15 años en el encanto del barrio son un ejemplo de vocación, de servicio y de esa humanidad que nunca debemos perder. Pido un fuerte aplauso para los homenajeados de hoy, Macu y Toño. Thank you.
caso fue la homenajeada y le da a Macu y a Toño una pañoleta en conmemoración. Ahora Macu va a hablar un poco, está muy nerviosa y está llorando, pero yo le voy a dar la mano a los dos y aquí van a ver un pelín. ¡Buenos días a todos! En esta mañana tan calurosa pero bonita, lo primero, dar las gracias a nuestra querida alcaldesa, a la Corporación Municipal y sobre todo a la Asociación de Comerciantes por este reconocimiento. Estamos muy emocionados. Pero sobre todo agradecemos a nuestra familia mucho, a nuestros amigos y a nuestros clientes. Nos acompañáis en esta mañana tan espléndida. Nos sentimos muy emocionados, agradecidos por este homenaje, puesto que no nos creemos merecedores de él, ya que nosotros lo único que hemos hecho ha sido trabajar durante nuestra vida en el barrio del Perpetuo Socorro, haciendo con toda nuestra dedicación y cariño. Primero en el vejez, con mis padres, mi querida madre Mónica y mi padre, el señor José, que estuvo más de 30 años de conserje en el casino de Huesca. Mi querido señor José, mi padre, que fue luego unos 30 años estuvimos con Autoservicio Jaife. Allí estuvimos con mi hermana y mi cuñado, allí muchos años. Por último, el encanto del barrio, siempre en el barrio del Perpetuo Socorro. Y allí, en el encanto del barrio, donde junto al amor de mi vida y a la mejor escudera hemos dado lo mejor de nosotros mismos, sintiendo a nuestros clientes como si fuerais unos más de la familia. Ahora, aún con pesar, nos toca vivir la etapa de jubilación. Echamos mucho de menos nuestro trabajo y a nuestros clientes, pero sabemos que nos toca vivir esta etapa con la misma alegría que hemos dedicado a nuestro comercio. Mil gracias a todos, pero miles de gracias a todos. Huesca, barrio, todos. ¡Viva el Comercio Unido de Huesca y viva San Lorenzo! Yeah.
Moreno.